Sí, yo soy la que fui a Tapiche y oí que estaban en su reunión y ya me metí, me senté y como que me gustó. Y ya don Isaías ya conocía a él y ya nos dijo pues, y le llegué y le platiqué a él, dice no, pues si nos invitan voy a ir. Y nos invitó don Isaías y fue él primero y ya después fui yo y también me gustó. Y ya después nos seguimos yendo a los demás talleres pues. Desde que empezamos a participar en los talleres, en las reuniones, pues hemos ido agarrando poquito a poquito, una cosa, una vez otra vez otra y así vamos. Porque aprende uno muchas cosas y ya uno llega y hace la práctica. Allá oyes y hace la práctica aquí. Por lo pronto le estamos poniendo el orégano, ¿no? El orégano, el marrubio, como le llaman. El picante es lo mismo, como ahorita no lo podemos comer verde. Y ya después, pues, si viene una boda, ¿verdad? Unos 15 años, nomás ya lo secamos, lo agarramos y ya, hacer el mole. No vamos a andar comprando, ni buscando, ni viendo que no hay dinero, porque aquí lo tenemos. Orgánico. Ahora es orgánico. Porque desde el primer año que vimos pues que nos gustó y como teníamos los hijos aquí que nos ayudaban,
pues ellos se ponían adelante a echar los puñitos para sembrar el picante y nosotros atrás plantando. ¿Cómo era yo, pues? Porque pues hemos visto que se da el chile, se da el maízito, se da la calabaza. Y, ¿no? El frijol de milpa también se da. Que haya material, de lo que le echamos a la composta, en 2 o 3 días ya está la composta hecha. ¿Es el mismo chile, Zenaida? Es el mismo, Marco, es el mismo. Ajá. O sea que es chile orgánico. Ándele. Por ejemplo, le digo a mi esposo, el tiempo que no tenemos fresco, en los 2 meses que la dejamos de ordeñar, tenemos nuestro queso seco y no andamos comprando. Pues que tenemos para comer y para guardar, yo así entiendo. Que lo sostenga uno, ¿no? Que lo sostenga uno, que lo siga uno manteniendo, para que no se acabe. Porque si se acabó, pues nos acabamos todos. ¿Sí?